¿Qué tal están? Bienvenidos una vez más al canal. En el video de hoy quería hacer un tutorial de un maquillaje del estilo que estaba usando en el video anterior, que estaba usando un delineado bastante diferente que nunca me hice. No es algo que me haga normalmente en la cara, pero últimamente lo agarré bastante mano y me encapriché un poco con el maquillaje, me gustó y lo estuve usando para salir y todo. Vi un par de comentarios de que les gustaba el maquillaje y que les gustaría ver un tutorial, así que acá estamos el día de hoy para hacerlo. Y me enviaron de NYX España un montón de cosas, se los voy a mostrar así rápido y voy a intentar incluir alguno en el tutorial, algún producto en el tutorial. Es de la línea, la nueva línea de Glitter Goals. Me enviaron estos 6 labiales, que son unos labiales tipo con glitter, obviamente. Y bueno, esto no sé si lo voy a poder incluir en el look, pero lo quería mostrar igual y agradecerle a NYX. Y unos delineadores, que esto sí me gustaría poder incluirlo en este maquillaje que voy a hacer, que son delineadores de glitter, y los estaba comparando con los heavy metal de Urban Decay, que me parecieron malísimos al lado de estos. Y yo tengo varios de los heavy metal, ¿se acuerdan que lo usé en un tutorial hace poco? Usé uno rosa de los Urban Decay y no me gustó nada, no sé, me gustaron mucho más los de NYX, así que quería incluirlos sí o sí. En la línea esta de glitter me mandaron 3 paletitas de Glitter Goals. La primera es esta, la segunda es esta y la tercera, que es todo glitter. Le voy a dar uso también a alguna de estas paletas, lo quiero incluir. Y estas paletitas de Foil Play, que son paletas de pigmentos. Sí, esta es una y otra en otro tono que no la abrí todavía. Tengo ganas de probar algo de esto, así que vamos a ver qué tal. Pero en principio, bueno, nada. Gracias NYX por el regalo y vamos a empezar con un tutorial, si es que no me olvido de nada. Voy a hacer los ojos primero porque como es un maquillaje bastante cargado de ojos, voy a empezar con los ojos. ¡Guarro! Como es un maquillaje bastante cargado de ojos, voy a empezar con los ojos justamente porque no quiero mandarme ninguna. Voy a usar glitter y todo eso, entonces prefiero dejar la piel para después. Voy a empezar con los ojos. Me voy a poner un primer que voy a usar, el Shadow Insurance de Too Faced, que lo empecé a usar hace poco para no mentirles, para serles honesta. Y la verdad que está buenísimo. Lo había usado un par de veces hace mil y me lo guardé porque sabía que era bueno para looks así potentes. Y hace poco que empecé a hacer más cosas en el ojo, lo empecé a usar. Y me parece muy bueno, la verdad que aguanta re bien las sombras. O no, Tuti, que cuando salgo, cuando salimos salgo maquillada. O no, cuando salimos y salgo maquillada, me aguanta re bien el maquillaje. Sí. ¿Me aguanta? Además, yo soy ahí el guardián. Sí, él me avisa si se me corre algo, pero o si me sale una pestaña, pero la sombra me aguanta re bien. Y este es el primer que estuve utilizando, que bueno, está re quemado, lo conocen, pero nunca hablé yo de este, así que a mí también me gusta, me parece bueno. Y esto me lo pongo simplemente con el dedo, así. Esto tenía que ser algo todo fácil, easy, rápido. Ahora sí que ya me puse el primer, voy a sacar un poco de cinta, que no es la mejor para usar sinceramente esta, pero bueno, es la que tengo yo ahora, así que ya fue. Deberían usar la cinta médica, es mejor, tironea menos la piel y genera menos arrugas. Ponele, por usar una sola vez cinta no te va a salir arrugas, no pasa nada. Vamos a ser honestos, porque el ángulo que uso como guía vendría a ser de la nariz, tras un punto al final del ojo, derecho a la ceja, y esa sería la línea. Tengo que seguir esa línea. Entonces, ahí no, es que no me da la luna de un pelo. Bueno, voy a empezar utilizando de la marca de Lunaric Cosmetic Labs, que esta es una marca. Estoy muy trabada, chicos, es que hace bastante que no me siento grabando un tutorial de maquillaje, entonces estoy un poco tonta.
de la marca de Lunaric Cosmetics Labs, que es una marca vegana que hace poco me envió bastantes cosas. Estoy empezando a usar y están buenos los productos. De la paleta Relic, que es esta, voy a usar, voy a empezar con este tono de acá, que es el tono Lovelace. Me lo voy a poner acá bien en el lado externo, lo estoy centrando y lo voy tirando hacia arriba, como dentro de la cuenca. Una vez aplicado este color en la cuenca, voy a seguir con esta otra paleta de Lunaric Cosmetics, que tiene como... lo tengo mal, lo agarro mal. Sí, que es como un Shipper Skippers, pero mujer con un delineador. Es buenísimo, pero está re buena toda la onda de la marca. Me encantó y es buenísimo que sea completamente vegana la marca. La marca es completamente vegana y son certificados también, por supuesto. Si no, no serían veganos, ¿no? Bueno, esta marca que no sé, esta paleta que no sé cuál es la Contour Palette Volumen 2. Mayormente estos dos tonos de acá, este medio como bordó y este más como rojizo, más ladrillo. Voy a usar estos dos, ¿vale? Voy a usar estos dos. Bordeado. Y tienen un espejito bastante amplio también, lo cual está bueno. Vale, voy a usar una brochita así de estas. Voy a empezar primero con el más clarito. Lo pongo todo en la parte externa. Y lo voy arrastrando hacia el medio. Y con la brocha que usé antes, ahora sí voy a seguir con esta sombrita de más abajo. Voy a intensificar aún más un poquito solo esta parte de acá. Y voy a usar la misma brocha, no voy a usar ninguna otra porque no hace falta. Siguiendo voy a usar la Supernatural Palette, también de Lunaric Cosmetics, y voy a usar el tono Myth, que es este de por acá. Esta sombrita se ve como medio satinada, me gusta cómo queda. Voy a poner un poco también como por el lagrimal. Me voy a sacar la cinta, que ya es momento del delineado. ¡Au! No lo puedo enganchar. Bueno, voy a seguir con el delineado, que voy a estar usando el Acuarela de Natura. Es el único delineador líquido que tengo y me encanta, así que por mí yo digo con este nomás. En principio voy a empezar con la cola, así con el alita del delineado. No tiene nada en especial, simplemente voy a seguir esta línea de guía en ambos lados y luego sí les paso a comentar... cómo hago la parte interna, pero en principio la parte externa no tiene nada, no tiene mucha ciencia, lo mismo de siempre. Una vez aplicado el delineado, como pueden ver, me lo hice en los dos ojos ya. Ahora lo siguiente es la parte interna. Lo que voy a hacer es, voy a seguir, no voy a usar esta brocha simplemente para señalarles, voy a seguir, tengo que seguir la línea esta así de pestañas superior, la tengo que seguir hacia abajo. Prácticamente es eso, con el delineador. Voy a intentar que se vea en cámara porque esto es algo muy complejo para mí para hacer, o sea, me gusta, pero todavía no soy experta en esto, no soy experta en nada. Como les decía, es seguir esta línea superior de pestañas hacia abajo, con la puntita del delineador, muy cuidadosamente.
lo siguiente es unir esta línea, ¿sí? La puntita de esta línea que trazamos hacia la línea inferior de pestañas. Ahora este mini triangulito que tengo formado ahí en el ojo lo voy a intentar rellenar de la manera más cuidadosa posible. Todo este trabajo es súper minúsculo y particular y muy cuidadoso, así que tómense todo el tiempo que necesiten y practiquen todas las veces que sea necesario, porque si bien se ve fácil de hacer, bueno, por lo menos para mí se ve fácil de hacer, no es algo tan fácil de conseguir. A mí las primeras veces no me salía y por eso nunca me lo hice. Y ahora de repente un día me vino a la mente y dije, quiero volver a intentar hacer eso, y un día me salió. Así que es un poco práctica, un poco descansar y un poco práctica. Y ahora la línea superior la voy a unir al delineado que yo me había hecho antes. Que esto simplemente... encuentro una posición cómoda para mi brazo y lo único que tengo que mover es la mano. No tienen que mover todo el brazo. Y yo veo que muchas chicas y chicos que por ahí no les sale esto, tienen problemas con el delineado, intentan mover todo el brazo. Y para mí, mi tip, yo encuentro que es mucho más cómodo encontrar una posición cómoda para el brazo y practicar solo el movimiento de muñeca. Eso es lo que te hace tener más pulso, es lo que te hace arrastrar el delineado sin ningún problema. Entonces yo encuentro una posición cómoda para el brazo y solo muevo la muñeca y la mano. Voy a hacer este movimiento. Y el brazo, como ven, está cómodo. Entonces este ojo ya está. Lo tengo que dejar secar, así que... y ahora voy a repetir lo mismo en el otro ojo y ya vuelvo. Bueno chicos, ya volví y voy a usar el... mascajal de Natura de la línea Fases, que es este que se ve así. Voy a usar el crayón para delinearme la línea de pestañas superior, pero la parte interna, y para esto voy a necesitar un espejo. Esto lo que hace es cerrar cualquier tipo de... tengo como... te irrita un poco los ojos esto, están avisados, pero... esto lo que hace es tapar cualquier hueco blanco que se vea por debajo de las pestañas y también hacer un poco más negro intenso alrededor del ojo. Y también con este voy a colorear. Triangulito este que dibujamos. Voy a utilizar de NYX la Glitter Goals. Esta es en el tono Love on Top. Mejor voy a utilizar esta. En el tono Galáctica. Me gusta más el nombre y todo, así que voy a usar esta. Sí, porque estoy viendo un naranja acá que me gusta. Me parece que va a quedar bien. Miren. Este mismo digo yo. Voy a usar ese. Voy a bajar un poco la brocha con un poco de setting spray. ¡Opa! Tremendo, boludo. Wow. Sí. Sí. Sí, señor. Tipo que... muy, muy zarpado. Y con la otra punta de la brocha, que es como una brocha smudge, que es medio así como cortita y súper precisa, si se me cae un glitter encima del delineado, lo voy a ir tapando. Lo voy corriendo. Perfecto. Estoy amando este glitter. ¡Amo! No pensaba que iba a estar tan bueno, sinceramente. No sé, no por nada, creo que... qué sé yo. No estaba esperando nada demasiado guau. ¡Qué bueno, man! Vamos a ir en el otro ojo, a ver si me queda igual de bien. Mismo, de vuelta la brocha y...
la verdad que son muy pocos los que cayeron para abajo, así que bien, bien, bien en ese punto. Pero recuerden que humedecí la brocha, eso es un detalle importante. Y no sé si, creo que no lo dije, pero este setting spray me lo hice yo misma y me funciona a la perfección. Me parece que les voy a hacer una historia destacada en Instagram con productos que me vaya haciendo yo misma, porque estoy muy en la onda de hacerme las cosas yo sola. Y me estaba por comprar el setting spray de Urban Decay que venía usando desde hace rato, que era el All Nighter. Sale como 25 o 27 euros. Me puse a buscar en blogs así, Zero Waste, cómo hacer tu propio setting spray, y encontré un montón de formas de hacerlo súper fácil. Y tenía este tarrito guardado perfume de plástico y no sabía para qué usarlo, y obviamente como es plástico no lo quería tirar porque sí, sabía que algún uso le iba a dar, y lo estoy usando para hacer spray, me encanta. Me ha gustado mucho mucho este glitter. Tengo ganas de ponerme otro ahora, pero no sé si ya va a ser demasiado, pero voy a probar poniéndome también este, que es más como dorado. Voy a usar el otro lado de la brocha, lo voy a humedecer también. Voy a cargar bien bien la brocha. Ven que la cargué bien 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 bien. De toques solo en esta parte. Por Dios. Me encanta cómo está quedando este maquillaje, chicos. Me re gusta. Dos o tres glitters cayeron. Nada, nada. Miren acá. Tengo literalmente dos puntitos brillando. Sí, señor. Muy bien, NYX, con estos productos. Están muy, muy buenos. Hay que ver la duración y todo. Y bueno, más que nada la duración, porque trabajar, me acaban de ver aplicarlo en el ojo y se aplica muy bien, se aplica muy fácilmente. Así que en cuanto a eso, bien, me gusta. Este es momento de aplicarme el setting spray en toda la cara. Me pongo un montón porque ahora, como sé, lo hice en base a todas cosas conscientemente. O sea, sé perfectamente qué tiene este setting spray que hice yo misma. Entonces está buenísimo y es como que confío mucho más en el producto, porque obviamente lo hice yo, entonces sé perfectamente qué es lo que me estoy poniendo en la cara. Y eso está buenísimo, chicos. La verdad que no tiene comparación, posta. Ahora que estoy más tiempo en casa y que estoy dedicándome más como al hogar, estoy un poco más en buscar recetas de cosas para hacer en casa, de productos así, cosas de limpieza me voy a poner a hacer también para no comprar más productos de limpieza por todo el residuo y por la plata, o sea, por el dinero que se gasta también en productos que compras una y otra vez y en verdad puedes hacer en tu casa perfectamente con cosas que tenés en tu casa. No sé, estoy como muy, muy en esa onda. Lo que voy a hacer ahora es aplicarme la base, ¿sí? Vamos a seguir con el rostro, así que primero me voy a poner un primer, que voy a usar el Blur Me, sí, el Blur Me de la línea de Una de Natura. Asegúrense de tener las manos limpias, por supuesto. Donde tengo las pequitas tatuadas ahora, no me voy a aplicar base ni corrector, pero igualmente me pongo el Blur Me porque ayuda mucho a que la piel se vea mejor, entonces. Para aplicarme la base voy a usar una Beauty Blender húmeda con agua. Si lo voy a mojar en agua, voy a hacer que se hinche y la voy a usar húmeda. Para ir sellando el rostro voy a utilizar la NYX Highlight and Contour Pro Palette. Esta paleta ya saben que la tengo hace 40.000 años y cuando les digo que me encanta esta paleta, saben perfectamente que es verdad, porque, loco, es que miren el uso que le di a esta paleta, o sea, es... Voy a usar el tono banana, el amarillento, para abajo de los ojos. La zona de la ojera. Voy a ponerme apenitas un poquito de polvo de este mismo. Por encima de las pequitas. Para sellarme todo el rostro voy a usar de Lunaric Cosmetics Lab el Mistifying Mattifying, que es como el... no sé cómo se dice, en la tabla Ouija, el cursor, el mando, no sé, el control.
digamos, que se va moviendo solo, ¿vieron? Uy, bueno, y es un polvo compacto translúcido. Bueno, le voy a dar un poco de color al rostro. Esta es la brocha que Natura sugiere para rubor, la Blush Brush. Una mezcla de estos dos tonitos. Para rubor voy a usar uno de Natura de la línea Faces, que es de mis favoritos. Es el tono rosa y se me rompió, pero bueno, ese es como un rosado medio anaranjadito, medio como duraznito, peachy pink, creo que sería medio como duraznito. Voy a usar una brocha de Loela, la Contour Diva Cati. Estas brochas son 100% veganas, esta línea. Como a muchos y a muchas de ustedes les gusta el iluminador, yo mucho no estoy en el iluminador, estoy más en el rubor, nunca tengo suficiente rubor. Igualmente el maquillaje me parece muy cargado para cómo tengo las cejas, así que me voy a agregar un cachitín, nada. Los pelitos de las cejas, ya saben que uso la máscara incolora para cejas y ojos, sí, de la línea Faces. Voy a ponerme la máscara de pestañas, ya que voy a preparar las pestañas para las pestañas postizas, porque por supuesto este maquillaje tiene que tener pestañas postizas. Ya saben, esta es la máscara para las pestañas Extremific de la línea de Una de Natura. Voy a utilizar estas pestañas chinas que tengo. Siguiendo usando la brocha que usamos para aplicar el glitter, voy a usar esta misma brochita tipo smudge para aplicarme el tono rojizo este que usamos anteriormente. Y utilizando esta, que es la que usé en las esquinitas estas, voy a difuminarlo un poco abajo. Sé que no se ve muy bien lo que estoy haciendo, pero simplemente estoy yendo por encima de la sombra que aplicamos ahí abajo, una y otra vez. Y volviendo con esta misma brocha, voy a hacer un poquito más definida esta línea. Voy a agarrar esta que es aún mucho más precisa y le voy a dar más definición. Voy a utilizar el delineador este de NYX porque tengo ganas de utilizarlo sí o sí. Creo que es el maquillaje perfecto, sinceramente. Lo que no sé dónde ponérmelo, así que voy a ir viendo. Voy a hacerme algunas pequitas extra. Y voy a ponerme un poco debajo del ojo, ya que estamos. Bueno, voy a ir finalizando con máscara de pestañas abajo. Y también el mascajal, la parte externa. Yo me lo aplico hasta la mitad del ojo, más o menos, de la Foil Play. Voy a usar la Magnetic Pool, este tono medio como rosadito, este de aquí, punta de nariz. Ahora sí, chicos, voy a terminar el maquillaje con un labial. Ya que estamos, voy a usar un... Me mato, no sé qué usar. Encontré este que me parece que va a quedar bien. Voy a probar con este. Uy,
me estoy viendo una cana desde la pantalla acá. No empiecen a comentarme, porfa, que tengo una cana, porque ya sé que tengo canas desde los 17. Y ya fue, no me voy a teñir el pelo ni nada. A no ser que a Tuti le moleste. Me molesta un montón. Nah, no me voy a teñir el pelo, a Hans no le molesta, a mí tampoco, así que me da igual. Por un par de canas, por el momento no pienso teñirme el pelo. Y bueno, chicos, ese fue el tutorial de hoy. Ya sé que fue un video eterno, pero fue un maquillaje que fui viendo al momento, fui improvisando en el momento y me gustó mucho, mucho, mucho el resultado y el detalle que le agregué de la línea. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Recuerden que si hay algo que no les gusta, no hace falta que usen la misma intensidad, no hace falta que usen los mismos colores. Solamente les estoy compartiendo cómo yo logré esto y espero que les sirva de algo. Sea que saquen una técnica, un truco o lo que sea que ustedes aprendan. Si les gustó, no olviden dejar su like, me gusta, manito arriba, como le digan en su país, suscribirse y todo eso que ustedes saben hacer muy bien. Muchas gracias por verme, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video.